Hola a todos. O streamer, bienvenidos a una creador. Nueva presentación de Héroes. A ver, el Nolan. Vamos a aprender a usar Nolan ya. Yo veo esto y ya me sé usar a los héroes. No necesitas más. Ves esto y ya sabes. No necesitas 10 horas de un streamer. Ves esto y ya sabes usar el héroe. Mierda, estoy jugando, boludo. La experiencia que ya tiene nuestro suficiente. Último héroe, Nolan, a ver, el guía cósmico. Nolan, el guía cósmico. Es un asesino ágil que inflige daño explosivo cortando el tejido del espacio. Epa. Guía cósmico, Nolan. Pasiva. Grieta dimensional. Como erudito que... A ver, ¿cuál es la pumba que tiene este héroe? ...que domina el multiverso, Nolan ha adquirido la habilidad de atravesar planos dimensionales. Cuando Nolan usa una habilidad, su medidor cósmico atraviesa el espacio para crear una grieta inestable que ralentiza a los enemigos. Cuando dos o más grietas entran en contacto, se activarán arrastrando a los enemigos hacia el centro antes de explotar e infligir daño físico. Al golpear a los héroes enemigos o a los creeps con estas explosiones, Nolan recuperará energía. La pasiva de Nolan tiene un efecto adicional llamado salto cósmico, que proporciona más daño y movilidad. Cuando Nolan no ha infligido o recibido ningún daño de fuentes que no sean minions o creeps durante un periodo de tiempo, su siguiente ataque básico se lanzará hacia el objetivo e infligirá daño físico adicional mientras deja una grieta. Tipo Leslie, ¿no? Se le va acumulando su pistolilla. Grieta detrás. Primera habilidad, expansión. Como una de las mentes más brillantes de Eruditio, cada acción de Nolan es calculada con precisión. Su primera habilidad corta un área designada infligiendo daño físico y dejando una grieta en el primer enemigo golpeado o al final del indicador de la habilidad. Segunda habilidad, medidor. Nolan se lanza en la dirección designada infligiendo daño físico a los enemigos en su camino y dejando una grieta detrás. Ulti. Un poco pedorrito. La primera y la segunda se ven la misma huevada, la verdad. ¿No? Un poco pedorrín. Uno es vertical y el otro horizontal. Un poquito pedorrín eso, la verdad. Fractura. Nolan ha vagado en el multiverso por años, añorando su hogar. Este héroe se centra en la movilidad y el daño explosivo para devolver a sus enemigos a la comodidad de su hogar. Cuando Nolan usa su ulti, elimina todos los debuffs en él y golpea la ubicación designada tres veces, infligiendo daño físico con cada atajo y dejando tres grietas detrás. Cada atajo. Las grietas se activarán y explotarán inmediatamente mientras Nolan se desplaza hacia atrás para ponerse a salvo. Feito el héroe. Feito. O sea, sus habilidades feitas, no muy visibles. Las tres tienen la misma forma, ¿no? Sí. Las tres son la misma huevada, loco. En la fase de líneas, usa la segunda habilidad de Nolan y su ataque básico mejorado para atrapar al enemigo. Luego usa su primera para activar la grieta. Sigue con su segunda habilidad y usa su primera para activar otra explosión de la grieta. En las peleas en equipo, acércate al... ¡Puta madre! ¡Me perdí! A ver. ¡Combos! En la fase de líneas, usa la segunda habilidad... En cámara lenta le voy a meter porque puta... Es que se ven igualitas todas sus habilidades. Todas las habilidades se ven la misma huevada, loco. A ver. De Nolan y su ataque básico mejorado para atrapar al... A ver, aprieta la segunda, dice el combo, ¿no? A ver. Usa la segunda habilidad de Nolan. El parpadeo, que usa la segunda de Nolan, ¿ok? Y su ataque básico mejorado de la pasiva para atrapar al enemigo. Ya. Luego usa su primera para
activar la grieta. Sigue con su segunda habilidad y usa su primera para activar la explosión de la grieta. Ok, si las cruzas, primera y segunda, va a explotar. Eso nos quiso decir. Muchas gracias. En las peleas en equipo, acércate al enemigo con su segunda habilidad y su ataque básico mejorado. Después, activa la grieta con su primera habilidad. Usa la segunda de Nolan para atravesar al enemigo y libera su ulti para activar todas las grietas mientras te desplazas hacia un lugar. O sea, tienen que hacer chocar las huevadas y va a explotar. Seguro. Sus habilidades tienen enfriamientos muy cortos, lo que le proporciona un gran daño sostenido en comparación con otros asesinos y muy buen daño en área. No tiene CC. Aunque Nolan ha sobrevivido. No tiene CC el héroe. Ralentiza nada más. Debido a grandes pruebas al viajar, es un héroe relativamente blando y debe confiar en la movilidad y la precisión para entrar y salir con vida. Mejora la primera habilidad de Nolan al nivel 1 y continúa priorizando su mejora como su principal fuente de daño. Combinar las habilidades de Nolan puede agotar rápidamente su energía, así que consigue el buff morado para reducir el costo de energía para mejorar enormemente su aguante. Cuando se activan las grietas, hay un breve periodo de tiempo en el que pueden activar otra grieta hecha inmediatamente después para dar un golpe adicional. Atrapar a un enemigo en el centro de la ulti de Nolan infligirá 3 golpes instantáneos inmediatamente seguidos de la activación de 3 grietas, lo que supone una gran cantidad de daño. Recomendamos el emblema asesino con los talentos de Matanza, Ruptura y Festival de Sangre para Nolan. Ruptura aumenta su daño total, mientras que Matanza y Festival de Sangre permiten a Nolan recuperar HP durante la batalla. El propio emblema de asesino proporciona ataque físico y penetración para que Nolan aumente más su daño. La espada de los siete mares es la pieza principal del equipamiento de Nolan. Su efecto único hace que el ataque... Por el básico mejorado, ¿no? ...que básico mejorado de Nolan golpee aún más fuerte y ambos tienen las mismas condiciones de activación. Equipa golpe de cazador para Nolan en el juego medio para obtener más daño y movilidad, e inmortalidad en el juego tardío para sobrevivir en las peleas en equipo. Jungla. Recomendamos el hechizo de batalla retribución para Nolan como jungla, ya que se destaca en la eliminación de creeps y necesita el buff morado para sacar... Yo lo voy a llevar de XP y de tanque. ...para el máximo partido a su equipamiento. Nolan contrarresta a héroes blandos que carecen de habilidades de movilidad como Hanabi y Eudora porque les resulta difícil evitar sus grietas, mientras que la propia movilidad de Nolan los convierte en objetivos fáciles. Siempre han sido fáciles. Nolan es contrarrestado por héroes resistentes con mucho daño sostenido como Tamus y Frederick, que pueden sobrevivir al daño explosivo de Nolan y matarlo después. Y su venganza más su male. Nolan funciona bien con tanques que puedan iniciar y aplicar CC al enemigo para que se centre en infligir el mayor daño posible, como Tigre. Todo funciona bien con un buen tanque que con CC. Al y Garot Kacha. En el juego temprano, Nolan debe centrarse en junglear para desbloquear su ulti al nivel 4 y aumentar significativamente su daño explosivo, y después empezar a gankear a los enemigos en las líneas. En las peleas en equipo del juego medio y tardío, Nolan debería ir por objetivos aislados o dejar que un héroe de la línea frontal inicie primero antes de saltar él mismo. Nolan tiene un buen daño sostenido y puede realizar varios combos de habilidades en una pelea en equipo. Se reinicia su cooldown cuando activa sus pasivas. Un Kufra que se puso en el segundo y listo. Faltan héroes como Fanny. Cada vez los héroes son más facilillos, pero este un poco flojo ya también, ¿no? No tiene mucha diferencia su primera y su segunda, más que, claro, la primera solo mete el espacio, ¿qué se llama? Solo hace, y la segunda tiene dash, y ese dash produce el básico mejorado. Esa es la diferencia, pero muy simple el héroe, ¿no? Es muy simple, la verdad. Un Minzy y sufre también.